Es una idea que viene de una situación, ¿verdad?, que sucede conflictiva. Vamos a leer un poquito el pasaje para que ustedes puedan seguirme, ¿no? Dice la Biblia en Marcos, capítulo 9, versículos 33 al 37, dice: Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputáis entre vosotros en el camino? Entonces, ¿dónde está planteada la situación? En el versículo 33, ¿verdad? Disputaban. Esa era la situación que estaba ocurriendo entre ellos. Ahora dice el 34, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces, fíjense ustedes, o sea, la situación estaba planteada en el versículo 33 y en el versículo 34, adivinen qué. El versículo 34 nos dice que ellos, lo que ellos hacían es que ellos estaban disputando, estaban rivalizando entre ellos, a ver quién de ellos era el mayor, o sea, el mejor. Y parece que es algo difícil de entender. ¿No ocurre en las iglesias o en los lugares? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que es algo que ocurre en todas partes. Siempre hay personas que piensan diferente de sí mismo y de los otros. Ahora, dice el versículo 33, entonces él se sentó y llamó a los 12. Acuérdense que la postura de sentarse en aquel tiempo no era una postura como la que entendemos nosotros hoy en día, de ser enseñado. Cuando él se sentaba, ¿verdad?, era la postura de un maestro, de un rabino en aquel tiempo, para comenzar ¿a qué? A enseñar una lección. Y créanme, es de lo más reverente y todo. Se sienta y comienza a enseñar. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte, donde dice que Jesús se sentó y comenzó ¿qué? A hablarles, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir allí es que él se sentó ¿para qué? Para darles una lección. Por supuesto, hoy en día han cambiado los tiempos y la gente no se sienta, ¿verdad? Se sienta solo para escuchar y los que van a enseñar se levantan. Parece curioso, pero es totalmente lo contrario en la cultura judía de ellos. Ahora, dicho esto, ¿verdad? Lo que van a oír ustedes ahora es una enseñanza que viene producto ¿de qué? Producto de lo que ellos sabían, de la situación que se había presentado entre ellos, de la situación que les llevaba a ellos a sentir rivalidades. Ahora, dice el versículo 35, y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y el versículo 36 dijo: Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Fíjense las palabras de Jesús. Jesús es el maestro de maestros. Y Jesús aquí nos está a nosotros planteando una hermosa idea para que nosotros hagamos nuestras clases como Él las hace. Y entonces, parte de la idea que Él toma para enseñar esta clase, la toma del conflicto que están teniendo entre ellos. Y entonces aprovecha la oportunidad para expresarle cuál es el verdadero principio que rige al cristiano en términos de grandeza. Y entonces, en términos de grandeza, aquí Jesús le está diciendo a ellos que el que quiera ser el primero será el postrero. Es decir, el que se crea el primer puesto, ¿verdad?, tiene que irse a hacer ¿qué? El último puesto. Porque en realidad la idea es que el que quiera ser primero tiene que hacerse primero a través del camino del servicio a los otros, a los demás. Pero en este mundo, en esta sociedad, en esta cultura, es totalmente lo contrario. Así como también es lo contrario en la postura, ¿verdad?, del que va a enseñar o predicar en relación a los tiempos de Jesús. Pero también es lo contrario en el sentido de que la gente hoy en día, mientras más te sirven, más grande eres. Mientras más servidores tienes o adictos o personas que te sirven a ti, más grande eres ante los ojos de esta sociedad. Pero la idea de Jesús es todo lo contrario. El que sirve es el que es realmente grande en el reino de los cielos. Entonces, fíjense, porque Jesús lanza como quien dice la idea, ¿verdad?, de lo que es la verdadera grandeza. Y al mismo tiempo que lanza la idea de lo que es la verdadera grandeza, al mismo tiempo ¿el qué? Al mismo tiempo él pone una ilustración, que eso lo vamos a ver en una clase, en otra sección, ¿verdad?
Pero también él pone la ilustración, y la ilustración es la de un niño. Fíjense la enseñanza oral, ¿verdad? La enseñanza oral. Pero también mira que detrás de la enseñanza oral de Jesús viene ¿qué? La enseñanza visual, la parte visual. O sea que Jesús no solamente manejaba la parte que la parte de la palabra, ¿verdad? Oral, pero también ilustraba su enseñanza. Ilustraba su enseñanza. Y la manera de ilustrar él es la de, imagínense ustedes, traer un niño y ponerlo, colocarlo en medio de ellos. Y ustedes saben ya lo que representa un niño y lo que representaba en ese tiempo, ¿verdad? Un niño en ese tiempo era de los terceros, ¿verdad? En términos de prioridades. Primero los hombres, después si acaso las mujeres, ¿verdad? Y finalmente los niños. Entonces, Jesús está poniendo a un niño y trayéndolo en medio de ellos, es decir, lo está colocando enfrente de ellos. Y en ese tiempo, pues los niños eran considerados como apartes, ¿verdad? No eran considerados como, no eran ni siquiera contados como adultos, como parte del grupo, ¿no? Entonces Jesús lo coloca en medio de ellos y les da esa enseñanza, ¿verdad?, a ellos en versículo 36. Y yo creo que esto fue algo nuevo en esa sociedad, lo que Jesús estaba impactando esa sociedad. ¿Quieren ser grandes? Sean como un niño. Y los niños de por sí son ¿qué? Despojados de toda ¿qué? De toda maldad, de toda cosa que pueda. Imagínense ustedes, si ustedes ponen a los niños, ¿verdad? Ellos juegan con todos los que estén allí. Ellos no están pensando si este es así o es asado o es más grande que yo, es menor. Ellos juegan indiscutiblemente, o sea, indiferentemente, ¿no? Entonces, en esto vemos que el maestro fue prácticamente tajante, ¿verdad? En esto de la enseñanza acerca del reino. Pero la verdad en este caso, ¿verdad? Es que las inquietudes de sus discípulos estaban mal orientadas. Por lo menos sabían que la grandeza no estaba en el servicio y la tenían mal orientada, ¿ok? Entonces, para no hablarles de todo el sermón, ¿verdad? Porque no es este el motivo, ¿verdad? De este punto que estamos viendo, pero sí para hacerles ver a ustedes que de una situación conflictiva como esta, Jesús saca que Jesús toma de allí el punto para hacer una enseñanza como la que hizo acerca de lo que es la grandeza y lo que es que la humildad, el servicio humilde, el servicio desinteresado. Ahora seguimos en el siguiente punto, ¿verdad? Y podemos ver la idea que hemos planteado, que la planteamos ya anteriormente, ¿verdad? Dice, Dios amó tanto al mundo que fue capaz de dar a su Hijo para salvarlo. Para esta idea también necesitamos, ¿qué? Un texto bíblico. Para esta idea también necesitamos un texto bíblico. Entonces, ¿cuál sería el texto que estaría más conectado con esta idea? Acuérdense que una vez que ustedes tengan la idea, ustedes tienen que probar esta idea con varios textos. Tal vez uno de esos textos es el que va a estar más que más ligado a esa idea que tienen ustedes. Recuerden que desde el principio estuvimos hablando de que idea y texto bíblico iban que de la mano, ambos van de la mano tomados. Entonces ambos necesitan que ambos necesitan ser empleados y que ambos guarden una relación armónica. Una relación armónica. Ahora, esa es la idea, y en Juan 3:16 me parece a mí que es el texto que mejor le va a esta idea. Juan 3:16. Entonces, ya lo leímos, ¿verdad? O creo que muchos de nosotros no lo sabemos hasta qué. Hasta de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿dónde pueden expresar ustedes esta idea de que Dios amó tanto al hombre que no sea en Juan 3:16? Entonces, es el texto que se une ¿con qué? Con la idea que ustedes tienen. Hagan lo mismo, ¿verdad? Con esas ideas que ustedes tienen, esas 10 ideas o algunas ideas que ustedes escribieron hace unos minutos atrás, como práctica les voy a dejar, práctica personal,
que busquen esas ideas, que tengan esas ideas a mano y que le busquen un texto bíblico a esas ideas. Yo sé que ustedes van a decir, pero hermano, es difícil porque a veces uno no conoce toda la escritura. Pero ¿saben qué? Hay muchas ayudas. Muchas de sus Biblias, de las Biblias que usamos, traen concordancia. Muchas de las Biblias que ustedes traen, traen diccionarios, traen concordancias, traen todo esto. Pero si no lo trae y lo necesita, busque una concordancia. En la concordancia va a aparecer ¿qué? Todo lo referido a la idea que ustedes tienen. Por ejemplo, si van a hablar de los enemigos, por ejemplo, buscan allí en la concordancia y aparece un montón de escrituras acerca de eso. Traten de leer esas escrituras, las que más puedan. Y de allí ustedes, entre esas escrituras, pueden buscar cuál es el texto que mejor encaja sobre quién, sobre esa idea que ustedes tienen. Entonces, para mí, yo miré esta escritura, Dios amó, el amor de Dios, ¿dónde está mejor? Bueno, si busco una concordancia, va a aparecer un montón de escrituras allí, ¿verdad? Pero de esas escrituras, ¿yo voy a tomar qué? Yo voy a tomar la de Juan 3.16, porque es la que mejor me hace juego con la idea que yo tengo. Es como un, ¿cómo les dirán? ¿Cómo podríamos utilizar esta palabra que es como, le dicen matching, ¿verdad? O sea, esta la voy a relacionar con esta. Estas dos, entonces las ambas, ¿verdad? Guardan la relación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esa es la primera tarea que ustedes tienen en la preparación de su sermón. Que esa idea que ustedes tienen, que esa idea que ustedes van a empezar a cultivar, esa misma idea le tienen que buscar un texto para que pueda ¿qué? Para que pueda comenzar el proceso y la elaboración de su lección o de su sermón. Ok, vamos a ver ahora otra idea más. Yo quiero inundarlos de ideas para que ustedes más o menos tengan la práctica, tomen la práctica. Esto es, para mi modo de ver, esto es lo más esencial. Si ustedes fallan en esta tarea, pues va a ser muy difícil que su sermón o estudio salga de la manera que ustedes quieren, de la mejor manera, pues, que sea un buen sermón o un buen estudio. Porque lo primero que tienen que hacer, yo les garantizo, lo primero que tienen que hacer es tratar de acomodar esa idea al mejor texto bíblico que tengan. Entonces, esa va a ser la tarea. Bueno, siguiendo un poco más, vamos a darle más ideas. Aquí dice, ¿cuál es la idea acá? Jesús habló de las demandas del discipulado. ¿Se ocurre algún texto que hable sobre eso? Las demandas del discipulado. También puede ser, ¿verdad? Yo les digo, esto es como un, ¿han visto estos juegos de tiro al blanco? A lo mejor ustedes están pegando por acá, a lo mejor no es totalmente el centro, pero siempre es bueno traer estos textos, ¿verdad? Con esta idea, traer un texto para tratar de, a lo mejor este de la oración, del texto que habla sobre la oración, habla de las demandas del discipulado, pero a lo mejor hay otro texto que es mejor que ese, ¿me entiende? Y ahí es donde está comienza como quien dice, la tarea de ustedes, de buscar cuál es el que mejor se ajusta a esto. ¿Ok? Por supuesto, ustedes van a buscar en sus concordancias, en sus Biblias, ¿verdad? Acerca del discipulado. Van a buscar esto. Entonces, ahí van a conseguir varios textos. Inclusive puede ser que esté de la oración. ¿Por qué no? Porque eso forma parte también de las demandas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. O sea, el discípulo tiene que entrar en esta práctica. Bueno, yo les voy a decir el que encontramos acá. Y fue en Lucas 14, 25 al 35. Vamos a buscar Lucas 14, 25 al 35, ¿no? Lucas 14, 25 al 35. Y cuando leemos este texto, ¿adivinen qué? Se me viene a mí a la mente algo interesante sobre una parte que es muy importante en el discipulado. Acuérdense que aquí, en los textos, sobre todo en el capítulo 14, el Señor recibe una invitación de un fariseo a su casa. Y ahí en la invitación el Señor viene y ¿qué hace el Señor? Bueno, el Señor viene y aparece un hombre, ¿verdad?, que está enfermo, que es hidrópico, ¿no?
O sea, un hombre que sufre de acumulación de agua, ¿verdad?, en el cuerpo. Y me imagino que era un hombre que estaba hinchado. Y si estaba hinchado, imagínense ustedes los dolores que le produciría este estado de salud, esta situación, ¿verdad?, a este hombre. Yo recuerdo que a veces a mí, si camino mucho, de pronto se me pueden hinchar los pies. Y cómo duele, ¿no? ¿Cómo sería el sufrimiento de este hombre, ¿verdad?, pasando por esta situación, en capítulo 14 de Lucas, del 1 al 6. Pero luego, en los versículos 7, Jesús empieza a hablarle directamente a quienes, a los líderes religiosos que le habían invitado a él. Y les habla de las posiciones sociales y de todo esto, de los puestos que ellos querían tener, que para ellos era más importante el puesto y la posición que el servir a los demás. Precisamente por esto, ¿no? Por la actitud de ellos ante la sanidad de este hombre en un día sábado. Bueno, entonces ahí comienza y luego él narra la historia de una fiesta, porque él habla acerca de a quienes está invitando. Entonces él habla de invitando a estos líderes religiosos primero, y no vienen, rechazan la invitación. Pero luego invitemos a todos, dice el Señor, el que está organizando la fiesta, en este caso Dios, invitemos a todos, ¿verdad? Que vengan pues a la fiesta. Y los sencillos, los humildes y todas estas personas, ¿vienen a dónde? Vienen a Jesús. Entonces, cuando llegan a Jesús y Él es el que está invitando, ¿verdad? Él les recibe. Pero, ¿saben qué? Es importante esto, ¿verdad? Porque Él dice, en versículo 24, dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Muchos les rechazaron, ¿verdad? Muchos les rechazaron. Pero también muchos les siguieron. Porque en el versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero ahí está el versículo importante de las demandas del discipulado. Está en el versículo 27, cuando dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. ¿Qué demandas son estas? Grandes demandas, ¿verdad? Tremendas demandas del Señor. Fíjense que el 25, grandes multitudes iban con él. Pero luego viene el 27, ¿verdad? Y te hace ver, el Señor dice, guau, un momentico allí. El que va a venir a mí, ¿qué? Tiene que llevar su cruz. Es decir, esto no puede ser, indudablemente, un servicio o no puede ser un discipulado a medias o por conveniencia o por un tiempo, ¿verdad? Y no otro tiempo. Esto tiene que ser algo que diario. El estar con Jesús, el ser discípulo del Señor, es algo que nos lleva a nosotros a servirle diariamente, a llevar nuestra cruz. ¿Por qué? Porque no es una tarea fácil el ser discípulo del Señor y estar donde y estar viviendo en esta sociedad. Entonces no es una tarea fácil, pero el Señor aún así nos llama para que seamos sus discípulos. Entonces, si ustedes leen todo todo el versículo 25, el 26, el 27, ustedes van a ver las grandes demandas. Inclusive el versículo 28, 29 y 30 nos habla de un constructor que Jesús dice, ¿quién va a construir algo y no toma qué? La precaución de calcular los gastos de qué, de la construcción o de lo que él, ¿verdad?, va a hacer en esa construcción. Entonces, hay mucha gente que empieza a decir, sí, yo quiero ser cristiano. Pero Jesús le está diciendo, en ese caso, pero mira las demandas de un discípulo del Señor. Mira lo que requerimos o lo que yo requiero para que seas verdaderamente mi discípulo. Y para eso necesitas primero mirar los costos de lo que significa ser un discípulo. Entonces, versículo 30 también, 31 habla de un rey también y dice que el rey calcula, ¿verdad? Si él viene con este número de personas, 10.000, ¿verdad? Y él ve que el otro viene con 20.000, él mejor que, él mejor dice, vamos a dejarlo hasta allí, ¿verdad? Y hacer una tregua en todo caso.
¿Y esto por qué lo hace así? Bueno, porque cada persona que ve y viene a los caminos del Señor, ella tiene que ver que esto no es un camino de uno o dos días o tres días. Esto no es durante me dure a mí la inquietud, durante me dure a mí el gozo de estar con estas personas que me caen bien. Esto es una tarea, una faena para toda la vida, hasta que el Señor nos llame, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo a ellos, les quiso dar a entender a ellos que sus demandas, las demandas que Él tiene sobre el discipulado, tienen un gran costo. Y finalmente vemos que Él habla en el versículo 34, ¿verdad? Habla acerca de qué. Habla de la sal. Ya cuando en el 33 ha hablado de qué. Ha hablado de la renuncia a todo lo que posee. No puede ser mi discípulo, dice Él. Cualquiera de vosotros, dice en el 33, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces viene en el 34 y dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, bueno, inmediatamente después que dice el que no renuncia, ¿verdad? Y cuando venimos al Señor, estamos renunciando que al mundo, a donde venimos, ciertamente. Y cuando venimos al Señor. Pero entonces cuando entramos aquí, ¿verdad? Y Jesús habla de la sal, está hablando exactamente de lo mismo. ¿Para qué sirve la sal? No es para influir, la sal influye, ¿verdad? La sal tiene la característica de ¿qué? De hacer algo que es insípido, hacerlo con algo de gusto. Darle sabor, perfectamente. Esa es la idea. Le da sabor a las cosas. El cristiano, ¿para qué está en este mundo, verdad? Si es un discípulo del Señor, la demanda es que Él influya en la vida de otras personas. Que Él le dé sabor a esta vida. Y el sabor que le va a dar es ¿qué? Para vida eterna. Es decir, personas que van a venir al conocimiento de Dios, ¿a través de qué? A través de la influencia que Él puede causar allí. Pero ¿qué pasa con la sal cuando se humedece y todo lo demás? Y se vuelve a probar otra vez, se hace insípida, es decir, no sabe a nada. Entonces Jesús quiere decir con esto, ¿verdad? Que muchos cristianos a veces se unen con su antigua vida, con la vida antigua, se relacionan con el mundo otra vez, ¿verdad? Y su vida llega a ser a tan igual que las personas del mundo, que ya no puede causar ninguna influencia, ni darle sabor diferente a lo que ya ellos, al sabor que ya ellos tienen en el mundo. Entonces, como esto sucede, esto quiere decir entonces que ese cristiano ahora no tiene sabor. Es como la sal que ya no tiene ningún sabor. No puede, no, como dice su palabra acá, ¿verdad? Es insípida ya. Porque se hace tan igual a la gente del mundo y no causa ninguna diferencia entre él y quién. Y la gente del mundo. Entonces, cuando el cristiano cae en ese ciclo, ¿verdad?, que ya se hace tan igual a las personas del mundo, el mundo no puede ver ninguna diferencia en la vida de esa persona. Y por lo tanto, su discipulado, el ser un discípulo de Cristo, no tiene ninguna razón de ser en su vida. Entonces Jesús dice, antes de que eso ocurra, comienza ¿qué? A mirar los costos, realmente las demandas de ser un discípulo. Bueno, en realidad, en Lucas capítulo 14, versículo 25 al 35, por estas razones que les acabo de dar, la mayoría de las personas, yo pienso, la mayoría de las personas podrían utilizar este versículo para acompañar esta idea del discipulado. ¿Qué les parece? Yo creo que va con eso, con las demandas del discipulado. Ok, hay otra idea que tenemos, vamos a ver. A veces no es solamente la idea de un texto, ¿ok? Yo les he planteado a ustedes más que todo un texto, ¿verdad? Por ejemplo, en el anterior vimos que uno de los textos que habíamos visto era que Lucas capítulo 14, versículo 27, que habla de ¿qué? De la cruz. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, ahorita vamos a entrar en un estudio un poco más digámoslo así, donde necesitamos detenernos más, no ya en un texto, pero sí en un ¿qué? En un párrafo, en un
párrafo que tiene un contexto que nos puede ayudar para relacionarlo con la idea que tenemos. Porque ustedes me dirán, bueno, tú hablaste de Juan 3:16, está bien. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos una idea y hay un párrafo así de este tamaño en la Escritura, de un capítulo o de unos versículos, ¿verdad? ¿Y podría yo analizar esos también y colocarlos para que funcionen con mi idea? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que puedes hacerlo. Entonces, en esta próxima sección, vamos a ver detenidamente cómo podemos hacer para mirar que el contexto bíblico nos se relacione con la idea que nosotros tenemos. Traer un contexto para que se relacione con la idea que tenemos. A continuación lo vamos a ver.